la nave de Trapecio es el taller de asistencia al centro social. Y también como segunda vinculación o su vinculación social es un taller de participación ciudadana, gratuito, libre, gratuito entre lo que implica que sea gratuito por el intercambio con el mismo espacio. Tanto asistencia in situ como asistencia también a diferentes colectivos para que puedan crear aquí, ejemplo, una escenografía para la gente que trabaja artes escénicos. Pero claro, durante el tiempo que no estamos asistiendo, nosotros o los usuarios, digamos, más intermitentes que vienen a hacer una actividad puntual, hacen uso del taller para su actividad plástica. Se les intenta, de alguna u otra manera, acercar al proceso al que queremos llegar con un AVE, pero bueno, cada uno con su ritmo, más o menos. La tabacalera, pues eso. Eso es como un lugar que nos fue regalado de alguna manera porque está cedido por el ministerio, donde además no nos piden grandes, o sea, no nos condicionan el trabajo, donde cabe todo esto, o sea, es tierra fértil, ¿sabes? Donde se pueden juntar y hacer, generar sinergias tremendas entre grupos de trabajo. Nosotros nos dedicamos a cosas, tenemos en común en este espacio las manos, a otros espacios que son de más artes escénicas, de esto, del otro. La convivencia de todos esos grupos hace que de Tabacalera puedan surgir no solo aprender nuevos métodos de trabajo o de organización y qué sé yo, sino que también proyectos buenos, cooperativos. De hecho, han salido obras de teatro con montajes que se han hecho aquí, con cooperación de los que saben de sonido. Ya no necesitas todos esos recursos que uno debería tener como para montarse el chiringuito a la usanza tal, sino que es todo lo contrario. O sea, es productivo y funciona porque estamos todos aquí, todos sabemos lo que hacemos, cosas, queremos hacerlas y cooperamos. Sí, hay un punto importante que no va atravesando lo que es el sistema del dinero. Esto claro. Es, como es un centro cedido, pues aquí funciona todo. Se paga con trabajo y con ganas. Y esa, la motivación no es lucro. La motivación son inquietudes personales. Y aquí creo que Nave Trapecio pues está aquí justamente en este espacio porque aquí se junta todo lo que es la motivación. Está, o sea, es por eso es coordinar contigo para saber qué va por arriba y qué va por abajo. No, sí, ya igual, hay cosas que se van a ir, un montón de, o sea, de todo esto. Hombre, yo creo que el modelo de autogestión tiene diferencia con el modelo normal, que en lugar de competir unos entre otros, pues nos apoyamos y con eso realmente se puede conseguir con muchísimo menos trabajo unos resultados impresionantes. Y, por ejemplo, yo si me quisiera pagar un taller donde pudiera hacer pinturas enormes o esculturas de gran tamaño, porque hay cosas que se pueden hacer en casa, pero la mayoría lo dejas todo perdido. Es que no se puede, no puedo pagar un taller de ese tamaño porque vale, o sea, ni de este tamaño ni de ningún tamaño, porque vale un dineral. Y entonces lo que tiene autogestión es que viene simplemente, ayudas, colaboramos con todo el centro, nos organizamos determinados días para encargarnos de cerrar el centro, de limpiar, de barrer, de la cafetería, para sacar el dinero para todo en general. Y luego aquí también dentro nos organizamos para cuidar de la nave, explicar a los nuevos, tal. Y luego vamos mejorando la nave poco a poco. Pues todos los miércoles hacemos una asamblea, todas las semanas. Y no sé, y vamos decidiendo cómo queremos que vaya la cosa adelante. La pata coja de la autogestión es que para hacer autogestión te lo tienes que creer. Y estamos tan acostumbrados a un sistema horizontal en el que hay un jefe que va diciéndole al resto lo que tienen que hacer, que sin darnos cuenta vamos preguntando, bueno, ¿y quién es el coordinador de esto? Bueno, ¿y quién es el que me tiene que decir? Y Tabacalera es absolutamente horizontal, entonces muchas veces hay un poco de caos porque nadie sabe qué es lo que hay que hacer, no nos hemos juntado con tiempo a coordinarnos y sacar una idea en común, vamos con la prisa. Pero como decían las compañeras de antes, es un proceso, ¿no? Y poquito a poco vamos intentando mejorar. Es que paraba un poco de luz, ¿no? La única forma de gestión cultural alternativa que vemos tiene que ver con el copyleft. Como para nosotros, al hacer un bien material,
digamos que no encaja porque el copyleft está más pensado para bienes inmateriales. Nosotros tendríamos que jugar con patentes y no queremos. Entonces, creemos que nuestra posibilidad de revertirle a la sociedad, a la cultura y a, yo que sé, a quien le pueda apetecer disponer de X información, es licenciar los procesos de fabricación de nuestras obras. O sea, apostamos por ello, es un punto bastante clave en el desarrollo de este taller porque es uno de los pilares. Hasta dentro de nuestro proceso de análisis de una economía alternativa lo incluimos, porque nos parece súper importante no solo ganarnos el dinero para subsistir, sino también dejarle cultura al resto del mundo. El arte como una manifestación, expresión de lo que hay dentro de las personas, es también una manifestación ideológica porque una persona se para de alguna manera frente al mundo. Entonces es inevitable que tenga algún vínculo, o sea, que esté vinculado a los procesos de cada uno y en un lugar así tan participativo y que está dentro de un contexto del contexto que ahora estamos socialmente o como modelo de sociedad o qué sé yo, es que va en paralelo, no se puede. Y siempre, casi, si lo miras para atrás, siempre las revoluciones y los cambios van a la par de movimientos artísticos y qué sé yo, porque son formas de manifestación de la sociedad en general, no del individuo en particular, ¿sabes? Van como revelando esas inquietudes que hay ahí. Yo no pertenezco a nada de trapecio, soy de otro colectivo de Tabacalera que se ubica cerca de la cafetería. Es una asociación de cooperación al desarrollo. Pero hemos utilizado nave trapecio para fabricar los muebles de una tienda de comercio justo que vamos a abrir ahora en el mercado. Vamos a poner muchas cosas de artesanos de Madrid. Y bueno, necesitábamos hacer un mueble porque el cerramiento antiguo estaba hecho un desastre. Pedimos presupuestos de cerramientos y todo era absolutamente caro. Y desde Trapecio nos propusieron la opción de hacerlo aquí. Ellos nos echaban una mano y hacerlo de madera, que es un material mucho más sostenible. Pero pues sí, que la Tabacalera pues esté más integrado en la vida diaria, que la autogestión sea un método que se extienda más, que sea más al alcance de la gente, y lo veo muy importante, sobre todo en España, que la gente aprenda a autogestionarse para no depender de, bueno, de un sistema que tampoco sí. Nos gusta cómo funciona, ¿no?